y yo corto. Ahora sí, aire. Ok, buenos días. Espero que todo el mundo esté bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tengo el gran placer de tener a Orestis Guría, que es el Head of Digital y OTT para Atresmedia Media en España, y a Gabriel Hernández, que es el Director de Productos Digitales de Winsports de Colombia. Hola, buenos días. Hola, Hola. David. Orestes, un ¿Qué placer a tal? toda la ¿Cómo audiencia estás? también. Buenos días. Igualmente, gracias por invitarnos a participar en este panel. Claro, claro que sí. Bueno, yo soy David Río, yo manejo lo que es Dailymotion para Latinoamérica. Déjame comenzar entonces un poco con el seminario. Bueno, todos sabemos que hace apenas unos años el ecosistema de la industria de telepaga era muy simple, ¿no? O sea, por un lado tenías las empresas que producían y programaban contenido de televisión, los canales de televisión, y por el otro lado tenías las empresas que adquirían esos canales, ¿no? Las empaquetaban de una serie de ofertas, las distribuían a suscriptores, ¿no? Y esta especie de armonía existía, ¿no? Entre los principales actores del negocio. Pero comenzó a requebrarse a medida que el acceso al Internet de banda ancha residencial incrementó sus niveles de penetración. Y esto permitió que los contenidos audiovisuales de calidad pudieran reproducirse en lugares sin utilizar las redes convencionales de la distribución de TV paga. Inicialmente sabemos que el negocio OTT estuvo dominado por empresas como Netflix, Amazon, YouTube, empresas que no necesariamente eran tradicionales, ¿no? Pero eventualmente los programadores y los canales de televisión se unieron y se animaron a romper el esquema clásico de distribución, lo cual dio nacimiento a lo que es el directo D2C, ¿no? Directo al consumidor. Entonces, por lo tanto, en este panel lo que vamos a ver es conversar con ustedes, ¿no? Atresmedia y Winsports acerca de esto, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ti sería, Orestis, bueno, Atres Players, un gran apuesta, ¿no? Del D2C, uno de los principales grupos de medios de España. El año pasado fue el lanzamiento oficial de Atres Player en América Latina. Cuéntanos cómo fue el proceso de desembarco de este servicio OTT y en qué etapa se encuentran actualmente. Bueno, David, pues a ver, Atresplayer es la plataforma de vídeo online del grupo Atresmedia. Hoy es una plataforma global que agrega canales en vivo, contenido original y exclusivo, series y programas. Es global porque es accesible desde cualquier país del mundo. Como oferta de Direct to Consumer, llevamos poco tiempo en el continente. Lo que pasa es que los canales lineales, los canales internacionales del grupo Atresmedia y nuestras grandes producciones están presentes desde hace 25 años en la región y esa sin duda es una buena base sobre la que crecer. Y ahora con Atresplayer hemos visto una oportunidad de crecimiento en América Latina y en Estados Unidos, enfocándonos hacia un gran público como es el hispanohablante. Ofrecemos un contenido pues muy reclamado ahora, ¿no? Como son nuestras producciones y tenemos la capacidad de ofrecerlas aquí en Atresplayer. Una librería viva y reconocida internacionalmente, con grandes títulos a las espaldas como Velvet, El tiempo entre costuras, Los hombres de Paco o Quién quien viva, y ahora también estrenos exclusivos y originales, pues como Luimelia, Deudas, el documental de Jordi Évole, por ejemplo, que le realizó al cantante Pau Donés, y muchas otras que están por llegar. Como reflejo de todo esto, en 2020, el interés de los usuarios internacionales se tradujo en un aumento del 70% en el número de suscripciones. Hay mercados como el latinoamericano y el estadounidense en los que incluso hemos doblado la base de abonados en el último año y estas dos regiones ya representan el 60% de la cartera internacional. Y de cara a los próximos meses, la plataforma prepara nueva ficción, nuevas temporadas y esperados títulos para hacer más grande el catálogo. Porque hoy por hoy podemos decir que Atresplayer es la plataforma que está agregando el mayor catálogo de contenidos producidos en España en Latinoamérica. Okay. Y Gabriel, en cuanto a Winsports, sabemos que el canal deportivo de Winsports ha sido como la casa del fútbol profesional colombiano, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que yo, bueno, o sea, 10 años por lo menos que yo lo conozco, ¿no? Y han sido pioneros, ¿no? A la hora de crear un OTT que permitiera a cualquier persona, sea suscriptor o no de un servicio de TV Paga, ver los partidos, ¿no? En vivo de un campeonato local, ¿no? Todo siempre a través del Internet.
Cuéntanos, Gabriel, ¿cuál fue la motivación estratégica detrás del lanzamiento de Winsports Online? ¿Y en qué consiste la oferta del servicio? Hola, David. Bueno, y a toda la audiencia, un placer estar acá. Winsports Online, para ponerte en contexto, Winsports es un canal de Pay TV, ¿sí? Que está actualmente, digamos que tiene una penetración del 97% del mercado, aproximadamente del mercado del Pay TV, o sea, casi que estamos en todos los cableoperadores. En ese momento, cuando nace el canal en 2012-2013, obviamente todavía la penetración en el mercado del Pay TV no era tan grande como la que tenemos hoy en día, ¿sabes? Y es allí donde nace la marca Winsports Online, y es donde esta OTT surge como una necesidad de llegarle a ese consumidor final que no tenía a través del Pay TV el canal Winsports para disfrutar todos los partidos del fútbol colombiano. Recordemos que Win nace porque precisamente adquiere todos los derechos del fútbol colombiano, y la única forma de poder ver los partidos del campeonato local era a través de Winsports. En ese momento había una gran audiencia y un gran público que no tenía el canal en su cable operador. Diferentes motivos, negociaciones venían, pero mientras estábamos en las parrillas del Pay TV y ante la necesidad del consumidor de ver sus partidos de fútbol, obviamente estamos combatiendo siempre con la piratería, y sabíamos que había señales piratas que de pronto por ahí estaban ofreciendo esos partidos. Dijimos, pues, que no vayan a señal pirata, montemos nosotros nuestra propia OTT y lleguémosle directamente al consumidor a través de la plataforma OTT. Y allí en 2014 nace winsportsonline.com, que es una plataforma que llevaba en ese entonces la señal en streaming del canal, ¿cierto? Y además incluía una galería o archivo, una referencia de biblioteca con los diferentes contenidos que teníamos en ese momento de los programas. Se iban grabando, se iban montando como biblioteca para que la gente, si se perdía algún contenido, pudiera entrar a la OTT y podérselo repetir en ese momento. Así nace winsportsonline.com, digamos que bajo ese modelo de negocio. Ya luego, el canal logra penetrar en todo el mercado, ya como te digo, 97% del mercado del Pay TV, pero winsportsonline.com sigue siendo un asset bastante importante porque también le permite al usuario que está fuera de Colombia consumir el fútbol local, ¿sabes? Entonces esto es un atractivo para los colombianos que, en ese momento, para los colombianos que estaban en el exterior, pues la única forma de ver fútbol colombiano a través de un dispositivo mobile, pues era Winsports Online. Por eso digamos que la OTT se mantuvo vigente y hoy en día obviamente tenemos ahora un canal premium, que ahora Winsports tiene dos señales. El canal tiene un canal premium y un canal que se mantuvo en el Pay TV, pero ahora debes llamar al cable operador para poder pedir esta señal. Pero la otra opción es que puedes suscribirte a la plataforma OTT y ahí tienes las dos señales que tiene hoy en día Winsports. Entonces se convirtió en un valor agregado mucho, que genera mucho valor al usuario final, sobre todo a estos core corners que estamos viendo hoy en día. Y Gabriel, ¿dónde más se encuentra Winsports fuera de Colombia, ¿no? O sea, por ejemplo, estás también hablando con los colombianos que vienen a Estados Unidos, Canadá, Brasil. ¿Dónde está exactamente disponible el servicio? Es una plataforma worldwide, David. La puedes conseguir en cualquier parte del mundo. Por suerte, Winsports también tiene los derechos internacionales del fútbol colombiano y eso nos permite que la señal del canal esté disponible en cualquier parte del mundo a través de winsportsonline.com. Okay. Bueno, entonces volviendo con Orestes. Orestes, un paso importante en la estrategia de lanzamiento que utilizaron en América Latina fue integrarse con Claro Video, ¿no? O sea, y esa gran cobertura que ellos tienen en la región. ¿Qué tan importante consideras las distintas posibilidades de integración y super agregación que existen hoy en día para un TT? ¿Orestes? Creo que se congeló Orestes, por lo que estoy viendo. Creo que está congelado. Sí, creo que está congelado. Vamos entonces, Carlos. Uy, Orestes, ¿ya estás de vuelta? ¿O escuchaste la pregunta? Hola, ¿se me escucha? ¿Volví? Ahora sí, ya volvió. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, me quedé justamente ahí, perdonad. A ver, para nosotros son acuerdos fundamentales y estratégicos. El mercado está pasando por estos modelos de integración y tiene todo el sentido desde el punto de vista estratégico, ¿no? Salvaguarda la buena relación entre proveedores de contenido y los operadores, ya que les dotamos a estos de un tipo de contenido que de otra manera no dispondrían, y es otra forma muy importante para nosotros de llegar al usuario final,
porque nos permite seguir explotando la marca A3Player, ¿no? Y más como es el ejemplo del reciente acuerdo con Claro Video, a un público masivo e importante para nosotros, como es el hispanohablante. Okay. Y bueno, y para ambos, ¿no? Gabriel, Orestis, digamos, del universo de dispositivos y al alcance de los consumidores de hoy, ¿no? A través de smartphones, smart TVs, ¿no? Roku, Chromecast, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que un OTT puede darse el lujo de ignorar algunos y concentrarse en otros? Por ejemplo, hoy es más fácil crear una app que se integrar o funcionar bien con los dispositivos, por ejemplo. ¿Cómo están viendo eso, no? Por ejemplo, Gabriel, ¿cómo lo estás viendo tú? David, va muy ligado también a el estudio de mercado que tengas internamente de acuerdo a tus consumidores. Porque tú te pones a desarrollar diferentes aplicaciones para los diferentes dispositivos y puede ser que todavía la segmentación y la penetración no sea mucha. No sé, te pongo un ejemplo. Quizás si nos pusiéramos a desarrollar una app para Roku en Colombia, pues quizás el alcance todavía no sea suficiente cuando la prioridad, por ejemplo, obviamente la prioridad es estar en los dispositivos mobile. Ya nosotros tenemos aplicación en iOS, tenemos también aplicación en Android y estamos trabajando en las aplicaciones para los diferentes stores de Smart TV. Digamos que por ser un canal que transmite en vivo, porque el secreto de esta plataforma es que estás viendo el deporte en vivo, pues la gente lo quiere ver obviamente a través de un televisor, ¿sabes? En un dispositivo más grande que quizás en un celular. El celular te da la movilidad y puede ser una alternativa cuando estás fuera de casa, pero si estás en casa y eres una persona que no tiene pay TV, pues qué mejor que conectarse a través de un store en los Smart TV. Entonces, dependiendo de la necesidad del producto y lo que tú estés entregando como contenido, creo que va ligado más la necesidad de saber en qué dispositivos y en qué aplicaciones debes estar. Con un asset que no es menor, y es que también recuerda que tienes que, por lo menos Win Sports Online es una plataforma de pago, o sea que tienes que tener integrado todos los gateway, y en cada uno de esos devices tienes que tener muy claro los diferentes gateway que puedes integrar o no a través de dichas plataformas. ¿Y Oresti, cómo lo ves tú? Pues en línea con lo que dice Gabriel, ¿no? Nosotros con A3Player estamos ya en gran parte de la capilaridad de multidispositivos en los que nos gustaría estar, no en todos, estamos en los más destacados y más importantes y donde estamos viendo además que hay un consumo relevante que principalmente pasa por el consumo mobile y por las Smart TVs. No estamos en Roku, por ejemplo, y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y es un claro roadmap para los próximos meses, ¿no? Porque para el usuario en América Latina o en Estados Unidos es una demanda y somos conscientes de ello. Lo mismo ocurre con los operadores de TV paga. Si somos capaces de integrar ahora a A3Player en todo lo que en un operador con todo lo que supone en cuanto al acceso a los estrenos y al contenido que se les puede ofrecer a estos operadores a través de esos modelos de integración, al final se lo estamos poniendo más fácil al abonado, al usuario final, que a fin de cuentas lo que quiere es ver nuestros contenidos. Ah, y Gabriel, regresando contigo, con el lanzamiento del año pasado del canal Premium, como lo estabas comentando, ¿no? 5 partidos de la primera división colombiana quedaron en la señal básica, ¿no? Win Sports. Mientras que Win Sports Plus, ¿no? Ofrece estos mismos 5 partidos más otros 5 partidos en exclusiva, ¿no? Sin embargo, en Colombia hay un grupo no menor de operadores que no tienen la tecnología digital necesaria para poder transportar un señal Premium encriptada, ¿no? En este tipo de situaciones, Gabriel, un servicio D2C, ¿no? Parece convertirse casi en la única opción de llegar a estas audiencias, ¿no? ¿Es así como lo estamos viendo, correcto? Sí, sí, David, tal cual. Es así, tal cual lo dijiste, y eso lo estimamos, obviamente, cuando se lanzó la señal Premium, que la alternativa iba a ser, y por eso Win Sports Online tomó relevancia, porque obviamente hay un gran nicho todavía de mercado que no tiene la posibilidad de ver la señal premium, ni siquiera a través del cable operador, como lo estás diciendo, porque el operador puede ser que no cuente con la tecnología necesaria para poder poner esta señal en servicio, ¿vale? Y winsportsonline.com se convierte sin duda en la alternativa. Pero ojo, no solamente para esta audiencia que no lo puede ver a través del cable. O sea, no escapamos de la realidad, y es que hoy en día la audiencia core está creciendo. Son esos usuarios que hoy en día nacen sin televisión y sin pay TV en su casa. Y ellos prefieren suscribirse a diferentes OTTs, y ahí es donde winsportsonline.com se convierte en la alternativa número uno para poder ver el fútbol colombiano. De hecho, es la única en este momento en Colombia y en el mundo entero. Okay.
Y Orestes, ¿cuál sería el mix ideal para un OTT de las características de un A3 player en cuanto al balance entre programación lineal versus VOD, ¿no? Por ejemplo, un rasgo interesante de A3 player es que combina ambas, ¿no? Con 6 señales en vivo, varias más de las que tenían cuando lanzaron el año pasado y un catálogo importante de contenido on demand, ¿no? VOD. Orestes, ¿funciona una mejor que esta, que la otra? ¿O cuál es tu opinión? Bueno, esta pregunta es interesante porque hay una realidad. Es que en A3 Media partimos en origen de la programación lineal. Nos define como marca. Además, el directo es clave de nuestro éxito. Sabemos hacerlo muy bien, emplazar al espectador, a la audiencia en un momento dado. Sabemos engancharles y arrastrarles hacia otros contenidos, ¿no? Inicialmente, A3 Player nace como un agregador on demand de todo lo que se emitía y de todo, y aún hoy lo es, de todo lo que se emite en nuestros canales de televisión. Eso refuerza la necesidad de que el usuario tenga una razón para vernos a diario. Formatos de entretenimiento como la edición del formato de La Voz o el programa en prime time de El Hormiguero no están vinculados con el contenido seriado o enlatado y generan esa cita diaria entre la plataforma y el suscriptor. Y es algo muy codiciado hoy en día, en donde el usuario que ya está acostumbrado al consumo voraz de contenidos en otras plataformas exige o nos exige novedades constantemente, ¿no? Entre el live y el VOD, para nosotros se complementan. Lo que no se ve en directo genera mucho valor y mucho consumo en las primeras 24 o 48 horas después de su emisión. Sin ir más lejos, desde el domingo que emitimos la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé y que se ha podido ver en exclusiva fuera de España en la plataforma 3Player, aún hoy es uno de los contenidos más consumidos, ¿no? Y va vinculado a ese formato que tiene lugar en una programación lineal. El catálogo on demand, por su parte, pues agrega un valor y una garantía y garantiza esa fidelización. A3 Player, en esa apuesta por contenido original y exclusivo, hace que tengamos novedades recurrentes, estrenos que nos garantizan captar y fidelizar, y catálogo que alimenta el long tail. Entonces, para nosotros, ambas dos no pueden vivir una sin la otra. Y Gabriel, para un OTT deportivo como Win Sports, siempre sabemos que el atractivo es el en vivo, ¿no? Y que el catch-up pasa después y de repente no es tan relevante, ¿no? Que el en vivo. ¿Eso es verdad? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda el en vivo en una plataforma de deporte se lleva todas las miradas, toda la atención. Y tú con el VOD lo que estás generando es un valor agregado para estas personas que quieren de pronto repetirse un partido. ¿Sabes qué? Que hemos encontrado que las personas que se repiten los partidos desde la biblioteca son sobre todo jugadores de fútbol mismos o técnicos que quieren analizar el comportamiento del equipo, ¿sabes? Quieren verificar cómo se paró el equipo, cómo estuvieron en la cancha. Y el público, pues, es muy poco, porque yo te digo, la emoción de un partido es el en vivo, no hay duda de eso. Y recuerda que no solamente transmitimos fútbol, también transmitimos tenis, transmitimos ciclismo, en nuestra otra señal, también acabamos de llevar un WTA que se disputó aquí en Bogotá, en este momento estamos transmitiendo la Vuelta a Colombia, que es una competencia ciclística, pero todo esto son emociones en vivo, o sea, es que el deporte se tiene que vivir en vivo. Quizás es más fácil para un contenido de series o de programas, que si no lo viste en el momento, pues no pasa nada porque llegas y te lo ves después a las 2 horas, a las 3 horas, como bien lo comentaba ahorita Orestes, que le sucede en A3Player. Pero yo te digo una cosa, el partido de fútbol, si tú ya sabes el resultado, que te enteras en cualquier momento porque llegan, hay diferentes aplicaciones que te envían los resultados, algún amigo te dice, un chat grupal en WhatsApp te dijeron, te están molestando porque ganó o perdió tu equipo, ya el resultado lo vas a saber por default. Entonces, ir a ver un partido del cual ya sabes el resultado no genera mucha emoción. Sin embargo, sabemos que la biblioteca está allí. Hay más de 10.000 archivos en nuestra biblioteca de VOD y lo que más consume la gente en esa biblioteca es los programas, porque precisamente los partidos y el deporte como tal se consumen en vivo. Pero lo que sí es cierto es que la programación, diferentes entrevistas que tenemos, nuestros magazines, los diferentes programas de opinión, de debate, que generan también mucha audiencia, cuando no la puedes ver en vivo, tienes el VOD para acceder a él. Okay. Y Orestes, ¿cómo crees tú que va a evolucionar esta especie de dualidad en la distribución en que entraron los grupos de medios que decidieron lanzar una oferta D2C, ¿no?
con parte de su contenido ofrecido a través de servicios de TV paga tradicional y parte directo al consumidor. ¿Seguirán ambas variantes conviviendo para siempre o terminará una imponiéndose sobre la otra, por ejemplo? Bueno, es una pregunta en la que hablamos de un futuro, ¿no? Pero la realidad es hoy que claramente nosotros apostamos por defender ambos modelos. El Direct to Consumer, donde los esfuerzos van destinados a la captación y retención de los suscriptores, con una propuesta trabajada y estratégica en cuanto al contenido, que pasa por tener esa recurrencia de estrenos exclusivos e ir alimentando una gran librería para su consumo on demand, y luego el modelo que mantiene la relación con los operadores mediante la distribución de nuestros canales lineales, como venimos haciendo desde hace 25 años, al que también ahora hemos incorporado la entrega de un generoso catálogo on demand, que es algo muy preciado y reclamado por parte de estos operadores, y ahora también ofreciendo la plataforma, ¿no?, a 3Player en un modelo de integración y agregación. La realidad, a fin de cuentas, es que los hábitos de consumo cambian y si la audiencia cambia, nosotros todos nos tenemos que adaptar. Y bueno, y para ambos, ¿no, Gabriel Oreste? O sea, ¿qué elementos es importante tener en cuenta a la hora de determinar la política de cantidad de usuarios que simultáneamente tienen permitido acceder a un OTT con suscripción? Por ejemplo, Gabriel, en el caso de Win Sports Online, por ejemplo, tú, por ahora solo se permite una pantalla, una visualización por suscripción, ¿verdad? Así es. Así es. Pero obviamente son evoluciones de producto, David. Digamos que como está estructurado hoy el modelo de negocio, te permite obviamente una suscripción lineal. ¿Qué pasa? No es lo mismo cuando tu OTT es de contenidos de solamente videos on demand, como sucede con otras, donde tú puedes tener 2 y 3 cuentas porque las divides en el cuarto y cada quien está viendo diferente programa porque todo es VOD. Pero en este caso, como el atractivo es el vivo, ¿cierto? No haría sentido para el modelo de negocio que tú en este momento tuvieses varias sesiones simultáneas abiertas si sabemos que el contenido es único porque tú estás viendo es un live, un partido, ¿sabes? Sin embargo, como todo modelo de negocio tiende a evolucionar, todo tiene posibilidades de mejora, y sí se está pensando y se está contemplando en un mediano plazo ver y explorar estas posibilidades de tener varias sesiones simultáneas, porque obviamente no sabemos que lo pide el público, y definir cuál sería el modelo de negocio de ese nuevo paquete, por llamarlo de alguna forma. ¿Y Oreste, cómo lo ves tú? Pues en nuestro caso el consumo se puede producir hasta en 2 pantallas simultáneas. La realidad es que ofrecemos esta funcionalidad como mecanismo de fidelización, un poco por lo que dice Gabriel, ¿no? Nuestro contenido en la plataforma, independientemente de los canales en vivo, hay una gran biblioteca on demand, ¿no? Al igual que ofrecemos otras funcionalidades como subtítulos en español, descarga offline o itinerancia de cuenta entre países para fomentar el consumo en movilidad, por ejemplo. Al final, este negocio, en su forma más básica, consiste en captar y retener. Dentro de la retención, la estrategia pasa por el contenido, claramente, pero también tiene que haber una buena experiencia de usuario. Y si estas funcionalidades ayudan a encontrar con facilidad los contenidos, hay que ofrecérsela. Okay. Y, por ejemplo, ¿ya han considerado el uso de la publicidad como alternativa de monetización a las suscripciones? En el caso de A3Player, por ejemplo, Orestes, entiendo que ya existe una versión gratuita del servicio, ¿no?, basada en publicidad a través de una app, ¿correcto? Sí, en España la plataforma plantea un modelo híbrido, a voz es voz. Y aún hoy, porque sigue siendo ese agregador de contenidos emitidos en televisión y A3Media en España es una televisión en abierto, pero ya desde hace 2 años se está apostando por la oferta SVOD para generar valor con contenido original y exclusivo. Fuera de España, la plataforma global es 100% SVOD, está cerrada siempre al pago. Al igual que nuestros canales internacionales, los contenidos que ofrecemos es nuestra propuesta de valor, es nuestra venta de producto y se dirige a un gran público que demanda nuestras producciones y que es exigente con la calidad audiovisual. Por el momento no planteamos contemplar migrar hacia modelos AVOD en el mercado internacional. ¿Gabriel? Muy en línea con lo que dice Orestes y con algo adicional, y es que
precisamente lo que comentaba ahorita, hay que darle un valor agregado al usuario que está pagando, y uno de esos valores agregados que encuentra en Winsports Online es que lo encuentras completamente libre de publicidad nativa digital, que es por lo que nos estás preguntando, ¿correcto, David? El tener banners, pop-up, o tener incluso un pre-roll, ¿cierto? Esa publicidad nativa digital no la tenemos contemplada precisamente porque el usuario ya está pagando, y un asset importante o valor agregado es decirle, aquí encuentras una plataforma limpia de publicidad. Pero sí, también hay que tener en cuenta que en el vivo, en la señal lineal que viene del canal, ya vas a encontrar comerciales por default. Entonces, por eso no tenemos contemplado por ahora meter publicidad nativa digital, porque de hecho ya hoy por hoy en la señal lineal del canal encuentras ciertos bloques comerciales que son los que vienen de televisión y por default vas a consumirlos si estás viendo un live, que es el vivo, y sabemos que es el 90% o 95% del consumo de nuestra plataforma. Ok. Orestis, bueno, A3 Media, aparte, digamos, de los contenidos creados específicamente para televisión, también es un grupo que produce películas, ¿no? Y como todos sabemos, la pandemia y sus restricciones han generado una gran disrupción en las ventanas clásicas de exhibición de las películas, ¿no? Estreno en las salas, luego al premium, etcétera, ¿no? Y los grandes estudios de Hollywood, que ahora cuentan con sus propios canales de distribución, OTT, también están debateando un poco cómo van a quedar estas ventanas, ¿no? Una vez que esté transcurrida esta emergencia, ¿no? De la pandemia, ¿no? ¿Le han tocado a ustedes evaluar estrenar una película en OTT, por ejemplo? ¿Y lo ves como una canibalización o un destino de la industria? ¿Cómo estás viendo eso? Es una buena pregunta, ¿vale? A ver, por el momento no. La estrategia de contenidos por ahora en la plataforma se basa en reforzar estrenos de contenido seriado, ya sea ficción o programas de entretenimiento, documentales, en exclusiva para esto, para la plataforma, ¿no? Es verdad que A3 Media aquí en España produce cine para su consumo en salas. Además, por ley, el grupo está obligado a invertir parte de los ingresos en la producción de cine y que este se estrene en salas. Pero por el momento no lo barajamos o no se baraja estrenar fuera de las mismas. Además, creemos que nuestro modelo es diferente quizá al de los estudios de Hollywood que se han planteado, ¿no? El romper la ventana de cine, por lo que hoy no es una opción. Aún así, aún es pronto para tomar decisiones y de momento, por ejemplo, pues en España las salas siguen abiertas. Poco a poco parece que se está empezando a volver a la normalidad y ojalá que sea pronto. Ok. Y ahora estoy hablando un poco de churn, ¿no? De churn. ¿Qué estrategias funcionan mejor para un servicio de OTT por suscripción a la hora de retener la base de clientes? O sea, el churn es un tema bastante interesante. ¿Qué crees tú que funciona mejor para poder reducir esto? Claramente el contenido, ¿no? La estrategia pasa por el contenido. Este año, por eso, vamos a reforzar, o ya estamos reforzando, esta estrategia, estrenando y vamos a estrenar de forma simultánea gran parte de los lanzamientos previstos en A3 Player en España. Como va a ser muy pronto, y aprovecho también para hacer un poquito de promoción, que llegará la nueva temporada de Los Hombres de Paco y se va a poder ver en A3 Player fuera de España. El regreso de Los Protegidos, que fue una de nuestras grandes series de hace unos años y que vuelve ahora renovada. Una nueva producción de Los Javis, los creadores de Veneno, que se llamará Cardo. También vuelve la segunda temporada de Baiana en Milán, que es otra serie exclusiva que ha tenido muy buen rendimiento desde su estreno el pasado mes de diciembre. Y la cuarta temporada de Luis Melia, que si a alguien le suena, nació un poco como una serie corta derivada de una novela que se emite a diario en Antena 3 y que ya tiene un carácter propio. La cuarta temporada, además, ya van a ser capítulos de mayor duración y que nos ha traído un fandom agregado alrededor de la plataforma y del contenido bastante grande, ¿no? La realidad es que seguimos trabajando en contenidos que enganchen no solamente en el terreno de la ficción. Por ejemplo, sin ir más lejos, propuestas de contenidos como Pasapalabra, que es un concurso de televisión que emitimos en el Access Prime Time en nuestros canales lineales, genera esa base de suscriptores muy fieles que a diario conectan con la plataforma. Al final son mecanismos de retención, por lo tanto toda la estrategia de retención pasa por el contenido, ¿no? Luego trabajamos otros modelos, como es la mejora de los motores de recomendación personalizada, que al final van a permitir al usuario
perderse por el catálogo disponible y descubrir más contenido. O, por ejemplo, sin ir más lejos, una nueva modalidad de venta que hemos aplicado el año pasado es el plan anual. El plan anual nos garantiza 12 meses de vida por parte del usuario y a día de hoy ya genera el 10% de nuestras contrataciones. Pero, por ejemplo, ¿puedes ver que una persona se suscribe a un programa o una película y cuando ya lo ha visto se va del sistema? ¿Has visto algo de eso, de que alguien se suscribe por solamente una película y después se va del servicio? Claro, a ver, venimos de un 2020 en el que creo, y no me equivoco, de que todas las plataformas hemos vivido muy bien, en el sentido de que hemos, ante los confinamientos y la pandemia, nos hemos permitido captar más mercado del que quizá nos correspondía en origen, ¿vale? Entonces, obviamente ahora ese es un suscriptor al que hay que retener, el que toda la estrategia de negocio ahora mismo, obviamente no hay que perder de vista la captación de nuevos suscriptores y llegar a un mercado potencial mayor, pero tenemos que seguir reteniendo a los que han entrado. Si vamos a un modelo en el que tenemos un único contenido interesante, es muy probable que tengamos picos de suscripciones puntuales, pero que luego no supamos retenerlas, ¿no? Entonces, para eso confiamos mucho en ese discovery, porque tenemos mucho valor, mucho contenido que mostrarle al usuario, con series largas, con novelas de gran longitud en cuanto al número de episodios, que permiten que el usuario al final esté cuanto más tiempo mejor, ¿no? Y al final es eso en lo que estamos trabajando. Y Gabriel, los OTTs deportivos suelen estar entre los más afectados por la baja del servicio una vez, ¿no? Que la temporada regular o el campeonato se define y los equipos entran en receso, ¿no? ¿Cómo trabajan para minimizar este impacto de estos ciclos naturales de la operación del negocio? ¿Qué están haciendo para poder minimizar este impacto, por ejemplo, Gabriel? David, así como respondió Orestes, en esos periodos llanos, como lo decimos, hay que apostar por un contenido diferente que obviamente genere algo de atracción para la audiencia. Pero sí que sí, también obviamente apostamos a los planes con mayor recurrencia. Hoy en día en Win Sports Online tú encuentras la suscripción a un plan mensual, pero también le apostamos, y para estos periodos, cuando se acercan estos periodos llanos, la apuesta desde el marketing, desde el mercado y la comunicación es por los planes de semestre y año, que te van a garantizar una recurrencia y un pago en esos meses en esos meses llanos. Ahora bien, tenemos una fortuna y es que el campeonato colombiano se juegan dos temporadas, dos campeonatos por año, ¿sí? Y esto, los tiempos donde no hay periodo de fútbol son muy pocos, la verdad. No alcanzan incluso a veces ser meses completos. Pueden ser 3 semanas, por mucho 4. Y eso lo que nos permite garantizar es que todo el tiempo estamos en constante captación de usuarios dependiendo del campeonato. La otra realidad, y no escapa, es que la gente se mueve mucho de acuerdo a cómo le va a su equipo, ¿no? Entonces, cuando tu equipo está en la cúspide, seguramente tú no vas a querer permitir que no quieres perder ningún partido, siempre quieres estar allí. Cuando tu equipo le va mal y es eliminado, sí que toca generar estrategias para cautivar a ese usuario a que no se vaya. Y la apuesta, obviamente, son los planes que generan un pago por adelantado de 6 meses o de 1 año. O sea, le apostamos mucho al inicio del campeonato que la gente se suscriba un semestre, porque con eso puedes ver toda la temporada. Tu equipo llega hasta donde llegue, ves toda la temporada, al principio de cada temporada. Si eres muy un heavy user del fútbol colombiano, pues ya está, compra el año, ¿sabes? Y si prefieres ir cauteloso, pues está el mes a mes. O sea, que tenemos para todos los gustos en ese sentido. Y la apuesta, obviamente, es, dependiendo del momento del campeonato, apostar por uno u otro plan de acuerdo a la comunicación y estrategia de marketing. Ok. Bueno, y hablando un poquito más generalmente, Oresti, cuéntanos, ¿qué aprendizajes rescatas tú de la experiencia OTT D2C? O sea, ¿qué tienes tú para compartir con nosotros? ¿Qué has acumulado en términos de aprendizaje? Bueno, pues yo creo que hemos aprendido mucho de nuestros usuarios. Al fin y al cabo son nuestros oídos ahí fuera y además tenemos, al final vamos con A3Player a un terreno global, y la tipología de usuario no siempre es la misma, ¿vale? Hemos redefinido el producto, por ejemplo, en Latinoamérica y en Estados Unidos, nuestra propuesta de valor en cuanto a la venta del producto de A3Player es y tiene que ser todo el catálogo que ofrecemos de series y programas españolas reconocidas y valoradas, ¿no? Y el peso, además de los canales lineales que hemos agregado a la plataforma, porque
son conocidos allí o en América Latina, se conocen ya estas marcas y estamos haciendo también esa pedagogía con una nueva oferta direct to consumer, que se llama A3Player. Mientras que, por ejemplo, a un español que reside fuera de España le ofrecemos esa conexión con su país natal. Este tipo de usuario busca quizá otro tipo de contenido, busca todo el contenido relacionado con la actualidad, con la información, también con nuestra oferta de entretenimiento, y ya tiene un valor de marca asociado porque al final está viendo la tele que ve en España, solo que ahora vive fuera de España y busca en A3Player esa conexión. Y Gabriel, cuéntanos tú, ¿qué aprendizajes puedes compartir con nosotros? Mira, el aprendizaje obviamente nos lo da la audiencia, es que ellos son los que nos hablan al oído, nos dicen qué quieren ver como valor agregado en Win Sports Online, y eso es lo que nos definen los pasos a seguir en el corto, en el mediano e incluso en el largo plazo. O sea, esta es una plataforma donde el vivo es lo que manda, ¿cierto? Pero los valores agregados y todos esos assets que puedes sumar a la plataforma es lo que permite que la experiencia de usuario sea enriquecedora. O sea, aquí le apostamos a que el UX sea completamente satisfactorio y en eso es que nos enfocamos para generar esa fidelización con nuestros usuarios, porque el contenido está allí, es un campeonato deportivo que la gente viene a consumir porque le gusta, es hincha de un equipo. Obviamente, desde el punto de vista estratégico de negocio, tenemos que ir a cautivar esa audiencia que aún lo está pensando de suscribirse o no suscribirse. Como decía Orestes, tenemos que ir a captarlo. Después de que lo captamos, tenemos que retenerlo. Y la retención es con una experiencia rica, con una experiencia de usuario que sea completamente satisfactoria. Y en eso sí que estamos trabajando y escuchándolos, obviamente, porque día a día hay que mejorar en el producto per se. Y Gabriel, ¿cuál es el principal desafío que tiene por adelante Win Sports Online, por ejemplo? Bueno, el principal desafío que tenemos desde negocio, obviamente, es ir a cautivar y convertirnos en una de las, convertirnos en el principal asset del canal per se para toda esta audiencia core que no tiene hoy una televisión o una suscripción por cable en su casa. Digamos que hay que ir a cautivar esa audiencia, eso es nuestro principal desafío desde el mundo del negocio. Y desde lo tecnológico, obviamente siempre queremos estar a la vanguardia. Hoy en día en la plataforma encuentras estadísticas en vivo, que, o sea, siempre estamos siguiendo los modelos top porque nos gusta tener lo mejor en vanguardia. Para eso tenemos un socio en eso que es MediaStream, que trabaja muy bien en la plataforma, y tenemos estadísticas en tiempo real, te llevamos push notification, o sea, es una OTT que cumple a cabalidad, pero siempre hay oportunidad de mejora en lo tecnológico porque no podemos quedarnos quietos, todos los años sale algo nuevo. Y el desafío es estar en eso. Y ahora si te hago la misma pregunta a ti, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta 3Player? Bueno, pues en el modelo directo al consumidor, como digo, tras un año muy bueno en cuanto a la captación, ¿no? Que hemos obtenido las plataformas en general, pues es trabajar esa retención y por supuesto esa captación y pasa claramente en una estrategia de reforzar nuestros contenidos en la plataforma, seguir generando notoriedad, seguir siendo relevantes, seguir con grandes producciones de calidad, demandadas y reclamadas por parte de los usuarios internacionales, y en eso estamos trabajando. Dentro de muy poco, por ejemplo, como he dicho hace un momentín, estamos volcados con la nueva temporada de Los Hombres de Paco, que, bueno, para el que no lo conozca, fue una serie que marcó un poco un antes y un después en términos de ficción y de producción aquí en España, y que tuvo muy buena acogida en Latinoamérica. Pues vuelven los Pacos 10 años después, vuelven para hacernos reír, para hacer canalladas desde su comisaría de policía, ¿no? Y nosotros lo vamos a ofrecer aquí en la plataforma, en exclusiva para nuestros suscriptores internacionales. En el modelo B2B, claramente seguir avanzando con los acuerdos de integración, de integrar a 3Player en plataformas, en operadores de TV paga en la región, en América Latina y en Estados Unidos, y cerrar nuevas alianzas, ¿no? Estos acuerdos es que nos van a permitir acercar la marca a un público masivo e importante para nosotros, como es el hispanohablante. El foco claramente está ahí, en reforzar esa estrategia de contenidos y esas alianzas con operadores mediante modelos de integración. Ok.
Yo creo que ya, bueno, tenemos aquí una pregunta de Luis Bustillos y nos cuenta, ¿cómo pueden generar valor agregado directo este tipo de plataforma a un ISP? ¿Se entiende la pregunta? ¿Quieres hacerla tú a Orestis o Gabriel? No he entendido lo de ISP. Sí, o sea, yo tampoco entiendo muy bien la pregunta. ISP me imagino que hace referencia al Internet Service Provider, ajá, al operador, ¿puede ser? Sí. ¿Me repite la pregunta? ISP, sí. Uh-huh. ¿Y cómo puede generar valor agregado directo este tipo de plataforma a un ISP? O sea, ¿qué tipo de valor agregado le puedes dar a un ISP? Mira, yo creo que este tipo de plataformas, obviamente, lo que le genera a un ISP es que, obviamente, los usuarios que tienen contratado el servicio a través de un Internet Service Provider puedan tener acceso a esta plataforma, como sucede hoy en día ya con algunas, ¿sabes? O sea, para que tengan un acceso y te van a tener el TV Everywhere. Ese sería el valor agregado que yo veo, que hoy en día funciona muy bien con muchos otros canales, funciona con otras plataformas. Vemos que, si mal no estoy, si eres suscriptor de DirecTV o cualquier otro ISP, tienes acceso a la plataforma per se. Ese podría ser un valor agregado. Y digamos que en Win Sports Online lo tienen a través de su plataforma propia. O sea, si tú eres un usuario de DirecTV, dentro de la misma plataforma OTT de DirecTV, vas a encontrar la señal lineal del canal para tener ese TV Everywhere que obviamente está reclamando hoy la industria, el mercado. Ok, ok. Oreste, ¿cómo lo ves tú? Bueno, si la he entendido bien, al final nosotros lo que estamos ofreciendo es esa dualidad entre ofrecer el canal lineal y un catálogo de video on demand. La integración, por ejemplo, con Claro Video ha consistido precisamente en eso también, ¿no? En los abonados de Claro Video que se suscriben a 3Player a través de la plataforma de Claro, van a tener acceso, por supuesto, a los canales internacionales, Antena 3 Internacional, a 3 Series o la TV y a 3 Cine, y luego a todo el valor agregado bajo demanda disponible en la plataforma, ¿no? Con a 3Player como plataforma OTT, es precisamente eso lo que estamos garantizando, el acceso a los canales lineales, y en algún momento, pues bajo ese modelo de integración con operadores, creemos que es lícito que a los abonados que tienen acceso a A3Player a través de un operador, pues también puedan hacer uso y disfrute de A3Player en su modalidad over the top. Y Gabriel, y una pregunta, ¿por qué crees tú que, digamos, otros países de América Latina todavía no han tenido este servicio como Win Sports, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Chile existe un canal de fútbol, en Brasil existe Sport Interactivo, que ambos son de Warner Media, pero en otros países como Argentina aún no existe este tipo de OTT. ¿Por qué crees tú que se está dando esta situación? Mira, yo creo que debe ser el concepto del modelo de negocio como lo tienen hoy en día. Digamos que están precisamente apostando a la suscripción a través del cable, ¿verdad? Y todavía no quieren llegar a esta OTT directo al consumidor. Esa puede ser una opción, porque finalmente, como esto ata mucho la respuesta anterior, y es que a través del cable, obviamente la gente también va a tener acceso a una plataforma lineal desde su dispositivo móvil, gracias al TV Everywhere. Entonces, quizás no han querido todavía explorar la otra opción, y es atacar el mercado de los cord cutters. Deben estar enfocados solamente en el cable por ahora, ¿cierto? Y seguramente más adelante, estoy segurísimo de que más adelante van a ir por el mercado restante, porque sabemos que son dos audiencias diferentes. La audiencia de los operadores, es quizás el foco ahorita es allí, y más adelante van a ir por la audiencia que todavía no tiene cable operadores, y esto solamente lo van a poder lograr a través de una OTT. Entonces, para ti, un OTT es un paso obligado, ¿no? De un canal de televisión. Sin duda. Si quieres cautivar a toda la audiencia y tener tus contenidos disponibles para toda la audiencia, debe ser una alternativa que tienen que tener disponibles allí los consumidores. O sea, dices tú que te va a dar más acceso, mayor acceso a ese consumidor que no actualmente está asistiendo a tu canal. Claro, porque si no tienes, yo estoy hablando de esa audiencia que no tiene hoy en día un servicio de suscripción por cable en su casa. Si no tiene un servicio de suscripción por cable en su casa, la única opción es pagar la OTT y poder ver ese contenido. Es cautivar ambas audiencias. Tienes la audiencia del Pay TV, perfecto, pero también hay que ir por la otra audiencia restante que no es menor. Y que, ojo, cada año crece.
¿Qué año crees? ¿Y una instituta, cómo lo ves tú? ¿El OTT es un paso obligatorio para un canal de televisión? Bueno, yo, desde mi punto de vista, si somos relevantes, si nuestros contenidos son relevantes, lo ideal es que estén accesibles allá donde el abonado o el suscriptor nos demande. Como dice Gabriel, hay una base de usuarios o de personas que igual no tienen acceso a la TV paga, y para ellos la modalidad Direct to Consumer es una opción, ya está puesta en producción y es accesible. Sin embargo, nosotros sí que defendemos ambos modelos, ¿no? El seguir creciendo y seguir trabajando conjuntamente de la mano con los operadores, y precisamente por eso ahora somos capaces de ofrecerles algo más que hace unos años no se hacía, como es, además de la señal lineal, el canal en vivo, un valor agregado con la entrega de un catálogo on demand para que se pueda ingestar en sus plataformas y se lo puedan ofrecer a sus abonados. Al fin y al cabo, esto al final es una mejora en la calidad de la entrega de esa relación entre el proveedor de contenido y el operador. Y para todo lo demás, y para toda esa base de usuarios que quizá no tienen acceso a TV Paga o no pueden acceder a nuestros contenidos a través de la TV Paga, el modelo Direct to Consumer es el medio ideal, ¿no? A través de nuestras conexiones a Internet y con la mejora de la banda ancha en América Latina, hay un incremento en el auge de las plataformas y nosotros estamos también ahí. Aquí creo que entró otra pregunta de Luis Fernando Torres. La pregunta es, bajo el concepto de OTT, ¿tienen estadísticas del tiempo de conexión de los abonados? Abandonados. Abonados. No sé si Gabriel, ¿quieres responder a esa pregunta? Sí, claro. Obviamente hay modelos que analizan toda la data. Uno podría determinar que, y obviamente, el tiempo de consumo lo da el contenido. O sea, un partido de fútbol tiene un promedio bastante amplio, la gente casi que se queda todo el partido de fútbol a verlo, es por ciclos. Cuando hay partidos de fútbol en vivo, el tiempo de consumo es lo que dura casi siempre el evento deportivo, ¿sabes? Y los otros programas son consumidos, los que son consumidos a la carta, sí varían mucho. Hay tiempos donde se consumen todo el programa o a veces llegan a la mitad, o puede ser que pasen, no pasen del primer cuartil, pero sí que tenemos esa base y ese análisis de nuestro lado, por lo menos. Y Oresti, me imagino que igual contigo, ¿no? Sí, para nosotros es un indicador relevante de negocio porque nos indica cómo de activos son los suscriptores, ¿no? Siempre una métrica que tenemos en mente es la de los usuarios activos mensuales, en la que fácilmente cada mes estamos por encima del 70%. Es un dato bastante bueno en general porque al final nos está demostrando que el usuario está activo, que conecta con nosotros a diario, semanalmente, mensualmente y que consume bastante en la plataforma. Aquí ha habido un punto de no retorno, que es que antes de los confinamientos, antes de la pandemia, este indicador no estaba tan alto y desde entonces pues, se ha disparado. Y lo mejor de todo es que no ha vuelto a su punto de origen, ¿no? Entonces ha habido un antes y un después y un claro punto de inflexión. Y aparte, digamos, de los monthly active users, ¿qué otras métricas usas tú, Orestis, para entender tu negocio? ¿Estás viendo time spent viewing, por ejemplo, número de visualizaciones por mes? Sí, el tiempo promedio de visionado por formato, como dices, ¿no? El número de views, el número de usuarios únicos conectados, nuestra tasa de retención, la propensión a la baja por parte de los suscriptores que ven determinado tipo de contenido. Todos estos indicadores nos dan esa calidad del dato para saber, bueno, pues si estamos haciendo las cosas bien, que es lo que siempre tratamos de intentarlo, y si pues esa propuesta de valor sobre el contenido tiene efectos en la durabilidad del usuario y al final lo que queremos es que bueno, pues el lifetime value vaya creciendo, el churn vaya disminuyendo y que vayamos siguiendo, que siga creciendo la línea de abonados como lo está haciendo hasta ahora. Okay. Bueno, yo creo que ya acabamos con el tiempo. Yo creo que Silvia nos está diciendo que estos son los últimos 2 minutos. No sé si alguien tiene otra pregunta más. Gabriel, Orestis, ¿quieren agregar algo más adicional? No, agradecer el panel, está muy bien trabajado. Enhorabuena a todos y nada, pues encantados de haber participado aquí. Igualmente, encantado de haber participado en este panel. A toda la audiencia, un saludo y seguiremos en contacto. Lo que necesiten,
dudas, comentarios, pues ahí están nuestros datos y podemos seguir conectados. Ok, chéverísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Que tengan buen día. Vale, gracias. Buen día. Bye. Muy bien. Adiós.